Desde la especialidad de medicina interna se pretende encajar todas las piezas del puzzle para poder llegar a un diagnóstico, especialmente en los casos más complicados. En Alvea Veterinarios disponemos de todos los recursos y los ponemos al alcance del resto de compañeros para dar soporte y colaboración a las clínicas más pequeñas y de este modo llegar al objetivo final, que es el de ayudar al paciente. El equipo de urgencias de Alvea Veterinarios actúa siguiendo los protocolos realizados por los especialistas, siempre bajo las últimas actualizaciones. Así trabajamos todos de forma más coordinada y eficaz. Además, disponemos de todos los medios para actuar frente a cualquier urgencia que pueda presentarse. Mi misión como jefa de urgencias de Alvea Veterinarios consiste en servir como nexo de unión entre los especialistas y el equipo de urgencias. Así trabajamos todos de forma más ordenada. Habiendo una persona que se dedique exclusivamente a eso, podemos solucionar cualquier problema que pueda presentarse. Además, me encargo de gestionar en general los problemas del equipo de urgencias junto con la jefa de formación. Las principales cirugías de urgencias que aparecen en Alvea Veterinario están destinadas mayoritariamente al sistema cardiorrespiratorio. También pueden aparecer otro tipo de cirugías asociadas que pueden ser o que aparecen normalmente también en otras clínicas, pero ante todo lo que debemos demostrar nosotros al cliente es tranquilidad y confianza, ya que disponemos de un personal totalmente equipado, ante todo de dos quirófanos que van a tener ventilación mecánica, sobre todo para aquellos pacientes de cardiorrespiratorio donde vamos a abrir el tórax y se va a perder la presión negativa, lo que va a hacer que el paciente esté durante un tiempo prolongado en apnea, y para evitar que se colapsen las vías aéreas pues disponemos de ventilación mecánica, que lo que va a ayudar es a mantener una correcta ventilación durante la cirugía. El servicio de cardiología de Alvea Veterinarios es muy importante, ya que hemos sido los primeros para implantar un marcapaso en Canarias. Además, hacemos de la cirugía cardiotorácica una rutina en la clínica diaria. Somos capaces de realizar una cardiología global, desde que el perro es puesto encima de la mesa hasta que ofrecemos al propietario una solución, ya sea médica o quirúrgica. Como jefa de formación, mi responsabilidad es que todos los compañeros veterinarios que forman parte del equipo de urgencia sean capaces de solventar todo tipo de problemas con los que vengan los pacientes. El beneficio de estar con tantos especialistas en nuestro hospital es que cada uno de nosotros nos formamos en algo en concreto, y eso implica estudiar continuamente y estar a la última en artículos, en formación, en congresos, en todo. Y la verdad que es bastante bueno, digamos, saber mucho de algo en concreto, cada uno de nosotros, que no poco de todo. Y eso de cara al paciente también beneficia, porque es algo que está valorado por varios especialistas y que puede tener su beneficio, porque hacemos un diagnóstico entre todos. Cuando un propietario viene con un diagnóstico de tumor, lo más importante es intentar transmitirles calma, porque muchas veces vienen asustados y preocupados porque lo relacionan pues con mal pronóstico, relacionado con muerte, y sobre todo intentar darles opciones y decirles que tenemos opciones de tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, se pueden hacer muchas cosas cuando nos enfrentamos a un tumor. Y lo más importante también es asegurarles de que lo importante no es solo mejorar el tiempo de supervivencia, sino también mejorar la calidad de vida y que el paciente tenga buena calidad de vida. Y eso lo podemos conseguir muchas veces. La verdad es que estoy muy orgulloso de que Alvea Veterinario sea reconocido por el tema quirúrgico, sobre todo el quirúrgico torácico, ¿vale? Realmente no es una cosa que haya hecho yo, todo el equipo está preparado y todo el equipo se ha formado para que las cirugías cardiotorácicas sean un éxito, y es por eso que normalmente no nos reconocen por eso. Pero es que detrás hay muchos especialistas que trabajan en otras especialidades. De todas formas, si me das a elegir las cirugías torácicas que más realizamos a día de hoy en Alvea Veterinario, diríamos dos torácicas y una de intervencionismo, la estenosis pulmonar, el estrechamiento de la válvula pulmonar, y torácica, sin duda, los tumores de base cardíaca y los tumores pulmonares suelen ser las dos cosas que más operamos dentro de lo que es cirugía torácica. Esas serían las tres que más hacemos.
Como especialista voy a otros centros a operar, lo cual para mí es un orgullo, porque realmente voy en nombre de Alvea Veterinarios y de todo lo que hemos trabajado en este hospital. Y sí, realmente voy a otros centros a operar. De hecho, he ido a Madrid, he ido a Málaga. Ahora estamos trabajando con un hospital en Tenerife para formar también un equipo, una sinergia entre dos hospitales para poder operar pacientes de este tipo en Tenerife. Y sí, realmente muchas veces lo que pasa es que tienen equipaciones y tienen todo para operar, pero no tienen la formación del personal. Y una cosa que me gusta es que muchas veces voy a operar, enseño cómo se opera en ese hospital y al final ese hospital trabaja solo, trabaja como nosotros exactamente, es decir, trabajamos hermanados. Y a mí me gusta mucho ir a otros centros a operar.